Batón le saca pica a Melissa Klug, adoro a Jefferson Farfán, así como ella habla con Jonah. Samara Lobatón sigue recalcando que le tiene un gran cariño a Jefferson Farfán, pese a que se encuentra en disputa legal con su madre, Melissa Klug, la influencer, aseguró que adora a la Fuquita porque convivió con él muchos años. Sin embargo, no dudó en sacarle cachita a su propia madre de que ella sí se lleva bien con el 10 de la calle. Yo lo adoro. Lo adoro. Él sí te cae, obviamente. Pues, no, yo lo adoro. ¿Cómo no puedo querer a alguien con el cual yo compartí 13 años? Pero es una persona que se lleva muy mal. Pero es que mamá. Es un problema de ellos dos. No es tu madre. Mi mamá habla todos los días con Jonah y yo no soy su... Y Jonah y yo no nos hablamos para nada. Le Batón defiende a Brian en vez que a su madre y le recuerdan cuando él insultaba a la madre de su hija. Samara Lobatón tuvo un fuerte enfrentamiento en América Hoy con Ethel Pozo, pues ella le recordó cuando Brian Torres insultaba a la madre de su hija y todo esto fue evidenciado en televisión nacional. Sin embargo, ella prefirió defender a Brian en vez que a su madre, revelando que Melissa Klug no es nadie para criticar a su actual pareja. Tenía referencia. También nos dijo, recuerdo, que se había referido a una mujer de una forma que ella no consideraba Olenka, correcta. La ex del hermano que, de Jaira. Como, tú eres mamá. Tú eres mamá, entonces sabes que uno quiere lo mejor para sus hijos. El día que tu bebita cree... Lo que yo haga con mi vida es muy mi problema, lo que hagas con su vida es muy su problema de ella. Ya yo he dejado varias veces en claro que mi relación y lo que yo esté viviendo es parte de mi vida. Entonces, ¿qué opina, qué no opina, qué dice, qué no dice? Ya es demasiado. Bien lo estado, no está tranquila. Siempre las hormonas nos tienen en sube, baja. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.